everybody, welcome back to another video. If you're new to my channel, I hope by the end of this video you will subscribe. And if you are already with me since a while ago, welcome back. All right, guys, today's video can get a little emotional. I have a special guest that will be joining me in 3, 2, 1. Hey guys, welcome back. This is my special guest. This is my mom. Her name is Carmen. ¿Tú eres mi mamá? Sí. ¿Cómo te llamas? María del Carmen. Oh, she said, oh, I got her name. All right, guys, so today we're going to be talking about my cancer story and what better than my mom, because she's the one that dealt with me, because, you know, Beatrice was only 3. All right, so my kids are going to ask her questions. I will ask questions. She will speak Spanish, and then I will try to translate or put subtitles, okay? ¿Cómo te diste cuenta que yo tenía cáncer? Porque estaba temperatura y vómito. ¿Y a dónde me llevaste? Al hospital, Community Hospital de California. ¿En Santana? En Santana, California. ¿Y qué te dijeron que tenía? Que tenías como una apendicitis. ¿Y no era eso? Mami, no era eso. Okay, so they were telling my mom at the original hospital in California, in the city of Santa Ana, that I had appendicitis, but my parents were not satisfied with the answer. ¿Y luego? ¿A dónde me llevaste? Después pensé en sacarte a México, te saqué a Tijuana. ¿A Tijuana, Baja California? A Tijuana, Baja California. ¿Y luego con quién fuiste? Con tu tía. ¿Con quién más? Con tu tía y tu tío. ¿Y mi papá? Y tu papá. ¿Cuántos años tenía yo? 4. ¿4 años tenía? ¿Y qué me hicieron en Tijuana? Yo tan solo con el examen físico que te hizo el doctor, me dijo que tenías algo malo. ¿Y me hicieron qué? Te hicieron chequeo de sangre, te hicieron una biopsia de riñón. Okay, so when my mom says she didn't believe the doctors in Santa Ana, she then talked to my uncles and my aunt and my dad, and they decided to take me out of Mexico. In Mexico, they did a physical, and the doctor said I was very ill. ¿Cuánto tiempo duré en México? 2 semanas. ¿Y en esas 2 semanas me hicieron la cirugía? Sí. ¿Qué tan grande estaba la cirugía? Todo lado de la panza. I can show you guys right here. I don't have that. Because it's surgery for me. Y después de ahí, ¿dónde me mandaron? Después de ahí, te mandaron otra vez al hospital de niños, Children's Hospital, en California. Oh, el Chuck? El Chuck. Hey, props to my Chuck Hospital. ¿Cuánto duré ahí? 18 meses de tratamiento. ¿Y qué me hicieron? Quimioterapia y radiación. So after I got my surgery in Tijuana, they sent me over back to Shock, which is Children's Hospital of Orange County, in the state of California, and I was there for 18 months doing chemo and radiation. Y después de todo lo del chemo y radiación, yo era una niña muy tranquila, ¿verdad que sí? No, era una niña muy traviesa. ¿Por qué traviesa si estaba enferma? Pues sí, de todos modos. A ver, diles una cosa que hice de traviesa. De traviesa, acabando de salir de la cirugía, decía, tráiganme sopa china. ¿Y qué más hice de travesuras? Yo no era traviesa. Sí, quererse parar a jugar fútbol. ¿Y si me paraba o no me paraba? Sí, el doctor dijo, es ok. Oh, sí, es ok, eso no era traviesa. ¿Qué decías tú? Ya vas a estar tranquila y no estaba. Sí, yo dije, ya vas a estar tranquila, pero no. Dile una travesura mayor que hice cuando me machucaron. Oh, después le atropellé un carro, le machucó un pie. Y en lugar de llorar, nomás dijo, ay, ese pinche carro ya me sacó la sangre. No, I didn't. Okay. Okay, y luego ya después de la terapia y todo eso, al final, ¿qué te dijeron en el doctor? Y luego, ¿cómo caí a mi cama de la muerte? ¿Cómo me salvé de la muerte? ¿O me iba a morir o no me iba a morir?
teniendo fe. ¿Pero me iba a morir o no me iba a morir? Sí. ¿Qué te dijeron al último? Tenías un 15% nomás de curarte y un 85% de perder. Pero luego cuando ya estaba en la cama, ¿qué pasó? No te moriste, hay que tener fe, dijo. Pero cuando ya estaba, te hablaron y te dijeron que yo ya no podía, ya no tenía, o sea, estaba desahuciada. Oh, sí, poquito tiempo antes me hablaron, me dijeron que estaba desahuciada, que ya viniera toda la familia. Yo dije, hay que tener fe hasta el último día. Y ya cuando vinieron los, cuando ya me, ¿qué me pasó cuando? Oh, la levantaron de la cama, le salió mucho sangre por la nariz, muchos cuajarones de sangre. Ella dijo, estoy curada, tráiganme soda. ¡Ey! Y luego no me trajeron soda, me trajeron una agua. Sí, no le dieron agua. Te trajeron soda y te trajeron paleta. ¿Y luego qué te dijo el doctor? ¿Que era yo una qué? Que era un milagro sobreviviente porque... ¿Qué dijiste? Ya, chao, valió. Ah, yo dije, no, hay que tener fe. ¿Y luego ya me revisaron y ya no tenía nada? Después la revisaron, todo estaba bien, poquita baja presión. Dijo, déjela que camine para que su presión se establezca, todo está bien. Ay, no, yo no. Ok, te van a hacer una pregunta a los niños. Estaba abierta, 5 años de remisión, si el cáncer no regresaba, todo iba a estar bien. Mamá, ¿cómo te sentías cuando mami estaba enferma? Mal. ¿Por qué mal? Porque sabemos que está en riesgo de que no viva. ¿Insististe cuando dijo que sí iba a morir? Mal, deprimida, pero no perdía la fe, dijo. ¿Qué dijo? She said that she felt bad, but she didn't lose the faith. Estaba, te cansabas de cuidarme. No, nunca me cansé. No. ¿Le desearías esto a alguien? No, a nadie. ¿Y qué te dijeron de que no iba a poder tener hijos? Me dijo el doctor cuando tenías 13 años, un 100% no va a poder tener hijos. Tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. ¿Y tú? ¿Qué le quieres decir a tu grandma? That she never gave up. Gracias, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué say in English? I translate. Thanks, mom. You said thanks, mamá. No. Oh. Oh, ask her if she lost her job. What? Ask her if she lost her job. ¿Perdiste tus trabajos? Sí, perdí mis trabajos, pero gané sabiendo que ella está bien. ¿Cuántos niños eran cuando estaba yo mala? ¿Cuántos niños? Ask her, ¿cuántos hijos tenías cuando yo estaba mala? ¿Cuántos hijos tenía yo? ¿Cuántos hermanos y hermanas tenía cuando me estabas cuidando? 5. ¡Ay! ¡Ay! Yo pensaba que éramos 4 this whole time. ¿Y todos te ayudaron? Y todos me ayudaron. ¿Cuántos años tenía el más chico? El más chico tenía 9 meses. ¿Junior? Oh, hell no. Con razón para eso, Junior y yo somos muy, muy así together. Like this. 9 meses. Y Junior y yo te hacemos despapayas. También éramos unos hijos de la Shin. Pero hay que tener fe. Toda la gente hay que tener fe. Hay que tener fe y hay que seguir la fe. Eso es a la gente que está pasando por ese proceso. Que tengan fe. Que se encomienden mucho a Dios, a la Virgen de Guadalupe. Que yo le tuve mucha fe y aquí estás. Hay que tener fe. Fuerte, hay que salir adelante. Ah, how cute. Ok, mamá, esto fue todo. Y voy a subir este video para que les ayude a otras personas. Bye.